Abril 16. Derrocamiento de los tiranos. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Isaías 37-38. Lectura adicional recomendada, Malaquías 3. Es muy importante que contemplemos, como si de un retrato se tratara, la muerte desgraciada de los tiranos a los que el Señor destruye sin intervención humana. Porque cuando todo parece estar sometido a la violencia de un tirano, Dios les pone con todo su poder a escarnio universal. Senaquerib, que llega a Judea con un inmenso ejército, vuelve a su hogar con un puñado de soldados. Es como si Dios, en calidad de vencedor, le llevara en un desfile triunfal. Pero la cosa no acaba ahí, puesto que Senaquerib es asesinado en el mismísimo corazón de un imperio, en la capital, en el templo mismo, allá donde la reverencia defiende de la turba hasta a la persona más humilde. Y no le asesina un ejército enemigo, un pueblo amotinado, unos traidores o unos siervos, sino sus propios hijos, para que el asesinato sea más denigrante si cabe. Observemos que los glotones insaciables que chapotean en la sangre de los demás suelen morir a manos de sus propios seguidores. Sufren el castigo por parte de aquellos de los que deberían estar protegidos por encima de cualquier otro. Esto resulta más impactante que morir a manos de unos extraños. Dios castiga, pues, la crueldad de quienes, en su deseo de disfrutar el poder, no eximieron ni siquiera a los inocentes. Hasta los historiadores profanos nos ofrecen ejemplos similares en los que podemos advertir con facilidad los juicios del Señor. Además, la ambición insaciable de Sennacherib recibe su justa recompensa porque, mientras se obsesiona en ampliar sus territorios, es incapaz de mantener la paz en su propia familia y entre sus hijos. Su negligencia como padre y sus lazos indebidos con otros dan lugar a la conjura. No solo es asesinado el tirano, sino que su reino pronto será destruido. Mientras tanto, para que su sucesor no se atreva a intentar nada contra los judíos, Dios le mantiene ocupado en su país con problemas internos. Meditación. ¿Cuándo hemos desesperado ante un poder tiránico ejercido contra nosotros pensando que éramos incapaces de combatirlo? ¿Cómo ha intervenido Dios milagrosamente derrocando gobernante maligno y adversario a través de métodos que jamás podíamos haber imaginado? Abril 16. ¿Qué puede consolarte más que estas palabras? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. 10. Todos buscan vida de alguna manera. Dios ha puesto esta búsqueda en nuestros corazones. Dios la ha puesto ahí para guiarnos hacia Él. Está ahí porque fuimos hechos para Él. Pero, tristemente, al buscar la vida, la mayoría de las personas ignora a Dios. Olvidando a Dios, buscan vida en donde no podrán encontrarla y, al hacerlo, terminan huecos y vacíos. Es importante saber que solo puedes encontrar la vida en dos lugares. Puedes encontrar la vida plena a nivel vertical, o bien, puedes intentar buscarla a nivel horizontal. Sobre esto escribe Pablo en Romanos 1:25 cuando dice:
Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¿Cuál es esa mentira? Es la misma mentira del jardín del Edén, la falsa promesa de que la vida que satisface el corazón, podría ser encontrada fuera del Creador. Esa es la mentira de mentiras, la mentira más cruel jamás dicha. Si la crees, no solo te dejará vacío y desanimado, sino que también encaminará tu vida hacia la destrucción. El mundo físico está lleno de entretenimiento y placeres, pero es importante entender que nada en este mundo físico puede darte la vida que tu corazón anhela. Los placeres del mundo físico fueron diseñados para apuntar a aquel que por sí solo es capaz de darle satisfacción eterna a tu corazón. Solo Dios es capaz de brindarle a tu corazón el más profundo gozo. Solo Él es capaz de darte una razón para levantarte cada mañana. Solo Él puede infundir esperanza a tu corazón, sin importar lo que acontece a tu alrededor. En su gracia maravillosa te invita a que rindas todas tus esperanzas y tus sueños ante Él. En su amor te llama para que le sigas. Hoy nuevamente te promete vida. Es para eso que vino a vivir, morir y resucitar. Esa tumba vacía no solamente significa que ha vencido la muerte, sino que también tiene vida en sus manos, la clase de vida que todo ser humano desea. No puedes encontrar ni ganarte esa vida por ti mismo. Solo puede ser tuya a través de la obra de alguien más. ¿Pudiera ser que hoy estés buscando a nivel horizontal lo que ya te ha sido dado a nivel vertical? ¿Intentas sacar agua de un pozo seco cuando ya tienes una fuente de vida eterna? Para profundizar y ser alentado, Juan 4:1 al 26.